En el mundo existen 7.500 millones de personas, entre las cuales podemos encontrar diversidad de gustos, ya sean religiosos, gastronómicos, culturales y hasta políticos. Hay diversidades étnicas y de genéticas. Pero, ¿alguna vez en tu vida te has preguntado en qué punto de la condescendencia humana nacen los criminales? ¿Personas despiadadas y monstruos sin respeto hacia la vida humana alguna? Me gustaría enfatizar este punto, ya que personalmente, en infinidad de ocasiones me he preguntado esto. ¿Qué más quisiera como humano y pertenecedor de esta raza que el mundo se rigiera por amor, bondad, empatía y respeto a la vida misma? Pero a mi percepción, aún divagamos en una humanidad en la cual abunda la maldad y lo más cercano a la podredumbre mental. En este video, conoceremos a una de esas tantas personas malvadas que existieron en el mundo, la cual, desgraciada y asombrosamente, jamás pagó por sus crímenes que cometió. Mi intención final al elaborar este video no es el morbo, ni el difundir este tipo de seres desagradables y asquerosos. Por lo contrario, me gustaría generar en mi audiencia, por más mínima que sea, un nivel de conciencia ante lo malvado y absurdo que puede llegar al nivel de monstruosidad del ser humano. Hablando de este criminal, que pasó a la historia del crimen debido a una serie de homicidios de los que se jactaba mediante llamadas a la policía y cartas a la prensa. Un asesino en serie que engrosa la lista de crímenes sin resolver. Sin más de por medio, comencemos. El 20 de diciembre de 1968, una pareja de adolescentes que paseaba por las afueras de Vallejo, California, fueron asesinados a tiros. El asesino no dejó huellas y la policía no pudo reconstruir el crimen ni entender el móvil. Después, en julio de 1969, Darlene y Mike habían aparcado el coche en la misma zona. Se les acercó un hombre que los deslumbró y les disparó varias veces. Una hora después del ataque, dicho hombre llamó a la policía local para alertarlo sobre el incidente y reconocer su responsabilidad en ambos ataques. Gracias a ello, Mike sobrevivió. Pese a la llamada y al retraso hablado hecho por Mike, el caso no pudo resolverse. Meses más tarde, en agosto de 1969, tres diarios recibieron una carta escrita a mano y sin remitente. En ella, un hombre confesaba ser responsable de la muerte de los adolescentes y exigía que su carta apareciera impresa en la primer plana. De lo contrario, amenazaba con que cometería más asesinatos. Estaba firmada por el seudónimo del Asesino del Zodíaco. Como sello, había trazado un círculo atravesado por una cruz. Además, cada sobre contenía la tercera parte de un código que presuntamente revelaba su identidad. Por su parte, la policía no logró detenerlo ni descifrar el acertijo, por lo que los diarios recibieron una nueva carta con más amenazas de dicho monstruo inlocalizable. Días más tarde, dos profesores consiguieron completar el código. No era más que el comienzo de un texto en el que el asesino se jactaba de la diversión que obtenía matando y se mofaba de la ineficiencia de sus captores por encontrarlo. Después de un tiempo, tal y como lo prometió, el Zodíaco atacó de nuevo. En septiembre, apuñaló una pareja que descansaba en las costas de Napa. Antes de huir, escribió un mensaje en la puerta del coche y cuando estuvo a salvo, llamó a la policía para reivindicar su responsabilidad de nuevo. Sus víctimas fueron encontradas con vida, aunque la chica falleció en el hospital. Dos semanas más tarde, un taxista fue asesinado a tiros en San Francisco. Esta vez, el Zodíaco no dejó rastros en la escena, pero escribió una nueva carta a la prensa para adjudicarse el crimen. Como prueba, incluía un pedazo de la camiseta ensangrentada del taxista. En ella, amenazaba con atacar un autobús escolar. La policía tenía un retrato hablado del homicidio, sus huellas digitales y un sinfín de pistas desprendidas de sus cartas. Pese a todo, no conseguían rastrearlo, y no era por su ineficiencia, ya que infinidad de investigadores, psicólogos y parapsicólogos estaban interviniendo en el caso sin éxito alguno ante la genuina mente maestra y basura del atacante. El Zodíaco continuó reivindicando asesinatos y burlándose de la policía durante años. En 1979 se detuvo súbitamente. Antes de desaparecer, se había adjudicado un total de 37 muertes, aunque solo 5 fueron confirmadas. Cuando el Zodíaco hablaba, todos escuchaban. Tal era su poder y dominio, logró lo que se propuso y se rió en la cara de los policías encargados de seguir su pista. Les habla al Zodíaco, se convirtió en un encabezado completamente escalofriante. La última carta enviada a la prensa bajo el nombre del Zodíaco fue recibida en 1974.
El peculiar modus operandi del asesino del Zodíaco estaba pensado para confundir a los policías y enaltecer la superioridad de su intelecto. Lamentablemente, ningún sospechoso ha sido condenado y la investigación continúa y desconcierta hasta el día de hoy a un archivo abierto en la cual han habido diversas altas y bajas en su búsqueda inminente porque este monstruo pague por sus crímenes. La policía californiana y los medios de comunicación han recopilado pistas y especulado con la identidad del asesino por décadas. Se han elaborado tres teorías serias sobre su identidad. Durante las investigaciones, la hermana de una de las víctimas declaró que un hombre llamado Lawrence Kane había estado molestando a su hermana días antes del homicidio. Kane fue el sospechoso más parecido al retrato hablado. También, Robert Graysmith, cartunista en el diario de que mayor comunicación tuvo con el Zodíaco, asegura que es Arthur Leith Allen, un criminal detenido en 1974 por abuso infantil. Según sus investigaciones, Allen se refería a sí mismo como Zodíaco y había aparecido en casa cubierto de sangre el día del tercer asesinato. En 2014, Garrell Stewart publicó un diario en el que aseguraba que su padre, Earl Benhurst, era el asesino. Como pruebas, demostró su parecido con los retratos hablados y algunas coincidencias en los códigos de las cartas. Pese a su fortaleza, ninguna de estas teorías ha sido comprobada, por lo que hasta hoy nadie ha sido castigado por aquellas muertes y el hombre que nunca pagó por sus crímenes sigue afuera, tal vez mofándose y contaminando esta vida con su aberrante existencia. No lo sé, para mí simplemente un caso que deja muchísimo que desear y que te hace preguntarte seriamente qué diablos pasa con la humanidad. ¿El capítulo fue de tu agrado? Si sí, me ayudarías muchísimo dándole like y compartiéndolo. Así, más gente disfrutaría de él y me ayudarías muchísimo a darle un valor a mi trabajo. Te ha hablado Román Zamudio y esto es... Conoce lo desconocido. Buen día, tardes o noches.